Buenos días, señor Donoso. Es hora de levantarse. Qué bueno que me despertaste, Walter. ¿Se siente mal, señor? No. No, otra vez la maldita pesadilla. Sueño con ese hombre extraño que sufre mucho y le suceden muchas cosas y entonces yo me empiezo a sentir mal. No le haga caso a esas cosas, señor. Simplemente son nervios. ¿Le ayudo? Un momento, por favor. No tenemos mucho tiempo, señor. Le recuerdo que tiene que alistarse porque es un día muy especial. Es su matrimonio, señor Donoso. En pocas horas va a casarse. En dos horas dejaré de ser la mujer que soy para convertirme en Isabel de Donoso. Debería sentirme muy afortunada. Muy afortunada. Soy muy afortunado, Walter. Porque ella es más de lo que yo merezco. En realidad, todavía no sé si estoy despierto o estoy soñando. Isabel Arroyo se convertirá hoy en mi esposa. Es que me parece que es mucho mayor que tú. Si yo no me caso por la edad, ni atraída por una cara bonita y mucho menos por dinero. Si crees que esa es la razón de mi matrimonio con Pedro. Yo quiero un hombre que me respete y que me ame sinceramente. A diferencia de todo lo que piensan ustedes, yo estoy muy enamorada. Y mi mayor deseo en este momento es convertirme en su esposa. Que está como un loco lanzando alaridos y perturbando a las empleadas. Corre a detener a su pollita de hijo, Abigail. Cuando me desocupe, Walter, iré a verlo. No creo que sea tan grave. Está escandalizando a todo el personal. Está prácticamente desnudo. ¿Usted me oye? Desnudo. ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué pasa, Vicky? ¿Por qué tanto escándalo allá afuera? Tu hermano que está chiflado y está haciendo diabluras. Definitivamente ese necio no tiene remedio. Bueno, ¿y tú qué haces aquí a estas horas? Nada, Vicky. Vine a buscar unos libros que necesito para un trabajo de la universidad. ¿Y no te vas a arreglar para el matrimonio del señor? ¿Acaso nosotros estamos invitados? Vivimos en esta casa, pero que yo sepa, nosotros no vamos a ir. Llegaste. Pensé que ya no ibas a venir. No me perdería este momento de su vida por nada del mundo. Yo lo sé. Yo lo sé, gracias. Por favor. ¿Se siente mal? No. No, pero estoy un poco triste. No todos están de acuerdo con mi decisión de casarme. Y entre ellos, mi hija Ángela. No se mortifique. Ella está viviendo en el exterior. Está muy lejos de aquí. Apúrese por lo que más quiera. Tengo que llegar lo más pronto posible. Necesito llegar. Estoy viejo y lo peor es que me siento viejo. A mi edad y con las enfermedades que tengo, debería esperar resignadamente la muerte. Pero por el contrario, me casaré por segunda vez. Pensarás que enloquecí y seguramente me reprocharás.
pero tomé la decisión después de analizarlo muchas veces. Voy a casarme con una mujer maravillosa, a quien tú conociste la última vez que viniste. Se trata de una joven y talentosa ejecutiva de mi compañía, Isabel Arroyo. Tal vez pienses que no es la esposa indicada para un viejo como yo, pero Isabel reúne muchas cualidades que ya no se encuentran en las mujeres. Estoy completamente seguro que su amor es sincero y desinteresado, y solo busca en mí el apoyo moral y el respaldo que estoy dispuesto a brindarle, porque es la mujer perfecta. La compañera que cualquier hombre desearía tener a su lado, capaz de brindarme la tranquilidad y el equilibrio que tanto necesito. Te quiere tu papá. Pero tenemos que irnos, Pedro. Tenemos que arreglar todo lo del viaje. No te apresures. El avión sale dentro de 2 horas. Sí, yo lo sé, pero tenemos que llegar con anticipación al aeropuerto. Llevamos mucho equipaje. Está bien lo que tú digas. Tus deseos son órdenes. ¿Ángela? ¡Qué sorpresa tan agradable! Todo esperaba menos que vinieras el día de mi boda. Sí, papá. Lo sé. Mira, ella es Isabel, mi esposa. Vamos. No, papá. En este momento no quiero hablar con nadie que no seas tú. Mi amor, ¿me permites unos momentos? Mi hija debe tener algún problema. Sí, mi amor, adelante. Ven. Pasa, hija. Aquí podremos conversar tranquilamente. Como puedes ver, todo marcha igual en esta casa. Aparentemente sí. Pero me extraña que no hayas quitado el retrato de mi mamá para reemplazarlo por el de tu nueva esposa. Ya te lo expliqué en la carta que te envié. Me sentía muy solo. Por tu gusto. Porque bien sabes que yo me moría por regresar a tu lado. Y nunca me lo permitiste. Pensé que era mejor que permanecieras en el extranjero estudiando. En este país jamás hubieras recibido la educación que tienes ahora. ¿Eso qué importa si yo lo que quería era estar a tu lado y jamás contestaste mis llamadas? Vivo muy ocupado, hija, y debo atender demasiados compromisos. Tienes que disculparme, tienes que perdonar. Sí, todo lo imaginé. Todo excepto que llegaría precisamente el día de tu boda. Hijita, yo creí que tú jamás hubieras querido asistir a mi boda con otra mujer. Es que si me hubieras avisado antes, yo hubiera impedido de cualquier modo este desastre, esta absurda boda. No, no puedo creer lo que estás diciendo. Ángela, es inaceptable que tú pretendieras detenerme, interrumpir mi matrimonio. Es que no te das cuenta, papá. ¡Por Dios! ¡Eres un hombre casi de 70 años! ¿Cómo es posible que te hayas querido casar con una mujer tan joven? Si lo hice es porque estoy seguro que Isabel me ama sinceramente y me ha demostrado que no es una persona interesada ni egoísta como tú estás siendo ahora. Tú estás siendo egoísta, Ángela. Te has convertido en una hija egoísta que te crees con derecho a negarle la felicidad a tu padre a pesar de sus 70 años. Querido Pedro José, discúlpanos por interrumpir la conversación con tu adorada hija, pero ya es hora de ir para el aeropuerto.
Despídete de tu madrastra, por favor, Ángela. Aunque te hayas casado con ella, para mí ella no es ni mi madrastra, ni nada. Ángela. Quédate con tu nueva familia. Y olvídate que tuviste una hija. Porque no volverás a verme nunca más. ¿Lo oyes? ¡Nunca! ¡Ángela! ¡Déjala, déjala, Pedro José! ¡Ángela! 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 Inmediatamente, señora. Las radiografías no pueden ser más claras, señor Donoso. Su corazón sigue dándole serios problemas. Es evidente que estamos ante el peligro de un infarto. ¿Eso me sucedió esta vez? Si le sirve de alivio, le diré que no. El ataque que sufrió esta vez se debe a otra afección. Por favor, termine de entender que tiene que cuidarse como médico y como amigo. Le recomiendo que no haga ningún tipo de esfuerzo. ¿Está hablando con un recién casado, doctor? ¿Dónde ha visto un recién casado que no haga esfuerzo? ¿A poco usted no hizo cuando se casó? Créame que lo siento. De veras, lo siento. Pero usted tiene que guardar absoluto reposo. Y su esposa, a su esposa no le quedará más remedio que comprenderlo. ¿Se canceló el viaje? Se aplazó por el momento. Pero yo temo que no se realizará nunca. Lo siento mucho. No importa. A fin de cuentas, la salud de mi marido es lo más importante en este momento. Sí, pero a esta hora podrías estar disfrutando de la playa, el sol, ciudades maravillosas. Me da igual, en otro momento será. Uh-huh. ¿Cómo marcha la fábrica? Bien, nos has hecho falta. Por eso necesito que me des informe de todo lo que está sucediendo aquí. ¿Bien? Vamos. Vamos. ¿Ángela? Al parecer sí. Pero si Ángela era una muchachita así flacuchenta y toda gacha. Mi mamá me dijo que había cambiado mucho y no se equivocó. Bueno, empiezo a rendirte cuentas entonces. Me encantaría. Porque estoy muy ansiosa. Que no hayamos conversado antes o que no nos hayan presentado. Bueno, es que en realidad no es necesario.
Tú sabes quién soy yo y... según yo, tú eres Andrés Corona, el subgerente de la compañía, ¿no es así? Así es. Mucho gusto. Y perdón por no presentarme antes. No, la culpa es mía. La que ha permanecido aislada soy yo. Tal vez por gusto propio, porque nadie te ha alejado. Es imposible ignorar a una mujer tan hermosa como tú. En realidad, lo que me sucede es que no confío en la gente que tiene algo que ver con Isabel. Me gustaría hablar más contigo. Y no desconfíes. Hace rato que quería conocerte. Mi amor. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Te sientes mal? ¿Otra vez te sientes mal? No, siempre. Voy por mis pastillas. ¿Qué veo siempre a ese hombre? Siempre el mismo hombre. ¿Es una visión o una realidad? Existe en algún lugar. Existe. No sé quién está más contento, si Azur o Simón. Se nota que se llevan de maravilla. Sí. Desde que era un cachorrito se encariñó con él. A mí también me gustan los perros, pero no tanto. Sí, lo sé. A ti te interesan otro tipo de cosas, como estudiar o leer. O dibujar corazones. Acompáñame. Quiero enseñarte algo. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Pero nunca me imaginé que tú también. Los hombres ya no son como tú, Antonio. ¿Saliste con muchos en Europa? Pues sí, sí salí con varios, pero la verdad nunca me interesó uno en serio. ¿Ya te proponen cada cosa? Me imagino que dejaste varios novicitos esperándote. Pues novios no. Pero el único novio que he tenido en mi vida eres tú. Cuando éramos unos niños y no sabíamos lo que hacíamos. Sí. Cuando éramos unos niños. ¿Y ya no lo somos? No. Lamentablemente no. No te me acerques. Nos pueden ver. Nadie nos mira. No te confíes tanto. Igual que ayer, que saliste con Ángela y tú creías que yo no me iba a dar cuenta. Claro que sí, pensaba contártelo. Es muy linda. Ay, es tan linda. Me acerco a ella para que no estorbe nada más. Te amo. Es lo más importante en mi vida. Haría cualquier cosa por ti. Incluso lo peor. Yo también. No lo tomes como amenaza, sino como advertencia. Porque ya me conoces. Conmigo te vas derechito. O si no, te me puedes ir derechito, pero al infierno, ¿me entendiste? ¡Al mismísimo diablo! Te repito que lo mío no es cuestión de médicos. Yo me sentía mucho mejor hasta que dejé de verla. ¿A quién se refiere, señor? A esa mujer, a Gaetana Charri. Necesito consultarla. Tengo que buscarla cuanto antes. Yo creí que usted se había convencido que esa mentalista, o como se haga llamar, no es más que una simple estafadora. No le conviene volver a verla, señor Donoso. No estoy pidiendo tu opinión. Limítate a obedecer mis órdenes. No pensará prohibirme la entrada, Walter. De ninguna manera. Pase, el señor la está esperando. Aquí me tiene.
tiene don Pedro José Donoso. Bienvenida a mi casa, Gaetana Charlie. Le advierto que vengo a imponer mis condiciones porque no pienso permitir que me mande al diablo cada vez que se le pegue la gana. ¿Cuáles son sus condiciones? En primer lugar, pienso subirle el precio a mis servicios. Siempre le he pagado lo que usted me pide, ¿o no? Podré entrar y salir libremente de esta casa, no solamente cuando usted me llame, sino también cuando a mí se me antoje. Daré instrucciones para que así sea. Tampoco quiero que sepan a qué vengo. Así que le prohíbo que se lo diga a su familia o a sus empleados. Haré todo lo que usted ordene. Anoche lo sentí con más intensidad. En el sueño, yo veo a una mujer humilde, insignificante. Muy distinta, Isabel. Tan diferente como que la campesina huele a sudor e Isabel huele a perfume. ¿Me está diciendo que también podía percibir su perfume? Su olor, sí. No, esto es demasiado real para tratarse de un sueño. Lo mismo pienso yo. Porque siento las mismas cosas que él siente. El cansancio. El calor mientras él trabaja la tierra. Y el fuerte sol quemándolo a él. Y quemándome a mí también. No, debe tratarse de otra vida. Seguramente la ha tenido. ¿Usted cree en la reencarnación, don Pedro? La verdad, no mucho. Ay, debería. Así tendría la ilusión de no morir eternamente cuando le toque la hora. Hola. Hola, buenas noches. ¿Vienes a ver a mi papá? Vengo a traerle unos informes. ¿Cómo ha seguido? Mucho mejor. En estos días ha evolucionado bastante. Con razón te veo contenta. ¿Estás tranquila? Muchísimo. Supongo que volverás a Europa entonces. No me quiero ir hasta no estar segura de la salud de mi papá. Tranquila, queda en buenas manos. Por tus palabras me da la impresión de que quieres verme lejos de aquí. Me encantaría que te quedes. Así podemos conocernos mejor. Y tal vez, no sé, pensar en algo más importante. Tú sabes que me gustas. Lo sabes. ¿No crees que vas demasiado rápido, Andrés? Ahora hablamos. Sí. Isabel. Isabel, ¿qué te pasa? No me pasa nada y suéltame. ¿Por qué me miras así como acusándome delante de Ángela? Disimula un poco. ¿Tú quieres que yo disimule después de que eres tú el que me provoca? Mejor deja de mentirme. Porque a ti te gusta la hijita de Pedro. No, te lo he dicho mil veces. Y yo te he repetido hasta el cansancio que si tú te atreves a engañarme, entonces yo mando todo al demonio sin importarme lo que suceda, ¿me entendiste? ¡Suéltame! ¡Suéltame, eso es imprudente! ¿Quieres convencerte de que de verdad te amo solo a ti? Entonces cumple con tu parte. Ay, terminemos con esta farsa. Que todo el mundo se entere que te amo solamente a ti. Andrés...
Voy tarde para el trabajo, señorita Isabel. No me importa, tú y yo tenemos que hablar. ¿Te pareció extraño? ¿Qué? Lo que viste anoche. No se preocupe, señora Isabel, haga de cuenta que yo no vi nada. No, si no te voy a dar explicaciones, pero me interesaría saber qué es lo que piensas. Bueno, ¿yo qué podría pensar? Son asuntos muy delicados en los que yo no debo meterme. ¿Se lo contaste a alguien, a tu mamá o a tu hermano? No, no me atrevería. ¿Tú piensas que soy una mala mujer? No lo sé. Mírame a los ojos y contéstame. Bueno, yo vi que él estaba besando y que usted oponía resistencia. A lo mejor él la estaba obligando y usted realmente no quería. Se nota que él está enamorado de usted. ¿Entonces crees que yo no soy responsable de lo que pasó? Yo pensé que las cosas iban a ser más fáciles, pero me equivoqué. Desde que me casé con Pedro, todo ha cambiado, Andrés. ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Que yo no puedo pensar en la muerte de Pedro como si fuera algo natural, con tanta frialdad. ¡No puedo! No vamos a seguir esperando. Andrés, ¿de qué hablas? Suministrándolo en pequeñas dosis. Nadie sospechará. Tú dijiste que esta sería la última opción. La muerte natural no está funcionando. No nos queda otra. Andrés. Así que manda al diablo tu remordimiento. Y empieza a usarlo. Así. Espíritu que ronda la casa. Se lo siente tan intensamente como para que se apodere de usted, aún estando despierto. Es un espíritu que debemos desterrar. Necesito saber quién es. Vamos. Necesito que se concentre y piense en ese hombre, don Pedro. Piense en él. ¿Sucede algo, mi amor? Solo que me desperté. Con mucha sed. Gracias. Estás sudando mucho, Pedro. ¿Has vuelto a sentir esa asfixia? Siempre me pasa lo mismo. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. ¿Seguro? Hacerlo. Gracias. Que se lleven bien. Tú eres una mujer con clase y él es una persona importante. Es el subgerente de la fábrica. No me extrañaría que sean novios. Andrés no es mi novio, Antonio. ¿Te ha besado? ¿Andrés Corona te ha besado? Sí. Pero no solamente él me ha besado. Tú también lo has hecho antes.
Pero eso fue cuando éramos niños, casi sin importancia. Sigue siendo un beso de niños, ¿no? Sigue siendo dulce. ¿De veras ya no sientes celos? No. Te lo aseguro. No me molesta que salgas con Ángela. Mucho menos que finjas estar interesado en ella. ¿Y no has pensado que la situación se salga de tus manos y que ella termine enamorándose de ti? Bueno, si ella se cree esta payasada, es problema de ella. No te preocupes, mi amor. A ella solo le interesas como amigo. ¿Te mencionó algo? No, ¿cómo crees? No, yo descubrí que está interesada en un hombre... en un hombre muy particular. ¿Quién? Antonio. Antonio, el hijo de Abigail. Parece un niño. Parece, pero no lo es. Y lo demuestra con sus pillerías. ¿Así? ¿Eh? Nina lo agarró acostado con una de las trabajadoras. Él corretea a las empleadas, pero su hermano tiene mayores ambiciones. ¿A qué te refieres, muchacho? Hablo de Ángela. ¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto? Posiblemente de parte de ella nada. Pero él creo que pretende más de la cuenta. Quédate quieto, porque tú y yo vamos a hablar muy seriamente. Siéntate. Sin rodeos vas a decirme qué diablos traes con mi hija Ángela. Discúlpeme, señor, pero no sé de qué me habla. Estás interesado en ella y no voy a permitir que la sigas acosando. Ángela y yo siempre nos hemos llevado muy bien desde que somos unos niños, eso usted lo sabe. Así es, pero ahora tú eres un hombre y ella una señorita que merece respeto. No tienes ningún derecho a fijarte en ella. Sí, señor. Lo entiendo muy bien. Aparentemente usted quiere hacer de mí una persona de bien, pero cuando llega la hora de la verdad no soy más que el hijo de una de sus criadas, ¿no es así? Un momento, Antonio. Si no puedo acercarme a Ángela, es porque usted me menosprecia. No es verdad que usted me considera como uno de sus hijos. Para usted nunca dejaré de ser un muchacho insignificante. No le hiciste ningún reclamo, ¿verdad? Bueno, no puedo permitir que ese muchacho te moleste con sus impertinencias. Pero es que las cosas no son así, papá. Todo lo contrario. Antonio es un muy buen muchacho y es muy respetuoso. Además, a mí me agrada su compañía. Puede que tengas razón, pero desgraciadamente él puede confundir tus sentimientos y eso no te conviene porque puede echar a perder tu relación con Andrés Corona. Pero si yo les he dicho mil veces que no soy novia de Andrés, papá. Tarde o temprano terminarás comprometiéndote con él, aunque te resistas. Él es un partido que envidiaría a cualquier mujer. Y yo sería el hombre más feliz del mundo si te casas con él. Pues puedes equivocarte. Así que no te adelantes a los acontecimientos, papá. Ya, ya te llevo a casa, si no te impacientes. ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan inquieto? ¿Hay alguien rondando por ahí? Señora Isabel, tiene visita. ¿Visita? ¿A esta hora y con este clima? Gracias a Dios que tenían algo de comida porque venía ladrando del hambre. Ay, hija, ¿te imaginas lo que es? Sentada 8 horas ahí sin moverme y sin probar bocado. Mi tía Rebeca. Sí, Rebeca, pase. Gracias, Abigail. Se puede retirar. Con permiso. Buen provecho. Gracias, gracias. Ay, qué elegancia, Isabelita. Qué elegancia. Tía, ¿se puede saber quién te invitó aquí a la casa? ¿Cómo así que quién me invitó, mi amor? Nina. Nina, mi querida hermanita, Nina.
Oye, ¿y por qué nunca me hablas de tu papá? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es de su vida? Él es un bohemio. Sigue escribiendo poemas y camina por la vida con sus apuntes bajo el brazo. Pero, como te imaginarás, nunca se pudo hacer responsable por sus obligaciones. Ay, ¿por eso Abigail sigue en la casa? Sí. Pero mi mamá ya está acostumbrada. Quiere mucho a tu papá, igual que Simón y yo. Mi mamá es buena gente. Tiene su carácter, pero es bien buena gente. ¿Tú te pareces a ella? Antonio, ¿qué haces? Me dices que no te ves y tú eres el que lo hace. Perdóname, Ángela, es que no lo pude evitar. ¿Qué pretendes, muchacho? ¿Desafiarme y acabar con mi paciencia? Dilo. Responde de una vez. Papá, papá, escúchame, por favor. No tengo nada que escuchar. Ya lo dijiste todo. No, no todo. Es evidente que estás acostumbrada a las relaciones libres. Si haces esto frente a mis narices, no quiero imaginar tu comportamiento todos estos años en Europa. No te permito que me juzgues de esa manera. No, claro que no. Soy un pobre viejo anticuado que se escandaliza por todo. Y no tengo derecho a opinar. Pero sucede que no voy a permitir esta clase de libertinaje. Y voy a pedirte que regreses a Europa. Papá, por favor. Allá podrás hacer lo que te dé la gana. Sin que nadie te reclame ni te regañe. Si crees que por este incidente me voy a ir, te equivocas. Si yo te lo exijo, tendrás que hacerlo. Pues no te voy a obedecer. ¡Que no me vas a...! ¡Ándale! Golpéame. Si con eso te sientes mejor, hazlo. A fin de cuentas, peores golpes me has dado en la vida. Papá, ¿qué tienes? Papá, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, papá? Mi amor... Mi amor, ¿estás bien? Ángela, mira, tu papá está muy delicado y yo creo que lo mejor que puedes hacer es retirarte a tu cuarto. Tú estás molesto porque te enteraste del viaje de Ángela. Pero te equivocas y piensas que yo la presioné para que se marchara. No me importa dónde se vaya Ángela. Simplemente la usé para evitar sospechas. Pues esa precaución está de más. Porque Pedro no se atrevería a dudar un instante de mí. No hay en esta tierra hombre tan seguro del amor de su mujer como él. Y si alguien le dijera que yo tengo un amante, no lo creería aunque se lo juraran mil veces, ¿me entendiste? Sí, yo sé que he estado muy atenta de esta situación, yo lo sé. Pero no he podido evitarlos. Y si sentí celos es porque... es porque te quiero. Yo también te quiero. Espero que cuando Ángela se vaya no te queden dudas. ¿Podemos encontrarnos esta tarde? No, esta tarde no. Tengo que estar muy al pendiente de mi tía. Pero nos podemos ver mañana. Y no olvides que te extraño. Te extraño mucho, mi amor. No preguntaré por qué resolviste quedarte. Sé que eres terriblemente impulsiva y cambias de opinión con mucha facilidad. Pero quiero que me aclares tu conducta con Isabel. ¿Ya te fue con quejas? No. No, ella no me dijo absolutamente nada. Pero Walter me contó que lo obligaste a ir a la fábrica y que anoche estuviste indagando acerca de Isabel. ¿Por qué la vigilas, hija? Estás equivocado, papá. No, no estoy equivocado. No estoy equivocado y tu comportamiento me parece muy extraño. Explícame qué pretendes. Explícame, te lo ordeno. No. ¿Acaso desconfías de ella?
¿Acaso desconfías de ella? No. ¿Entonces, Ángela? ¡Pues sí! ¿Por qué? No es tan sincera como tú crees, papá. Eso vas a tener que aclarármelo. No, papá. ¿Me lo aclaras o no te dejo salir de aquí? ¡Papá! ¡Isabel tiene un amante! ¿Cómo te atreves, Ángela? Todo esperaba de ti, menos que te rebajaras al punto de calumniar a mi esposa. Te juro que estoy diciendo la verdad, papá. Las palabras no son suficientes para acabar con la reputación de alguien. ¡Se necesitan pruebas! Anoche la escuché hablando por teléfono con su amante. Pero te juro que no estoy mintiendo, papá. Por la memoria de mi mamá, te lo juro. Respeta la memoria de tu madre porque no merece ser su hija. Y ahora mismo te largas de mi casa. ¡No lo haré! Y menos después de lo que acabo de descubrir. ¡Que no lo vas a hacer! ¡Que no lo vas a hacer! ¡Papá! ¡Papá, ¿qué tienes? ¡Papá! ¡Papá, ¿qué tienes, Dios mío! ¡Papá, ¿qué tienes? ¡Papá! ¡Abigail! ¡Dios mío! ¡Guarda! ¡Papá, ¿qué tienes, papá? ¡Papá, ¿qué tienes, papá? Pedro, dime qué le hiciste. ¡Abigail! ¡Walter, por favor, vengan! Tu otro disgusto. Ángela, me sigue causando problemas. Te dije que es muy voluntariosa. A pesar de todo, no puedo dejar de pensar en ella. No te relaciones con mi hija. No te conviene. Búscate una mujer como Isabel y te ganarás el cielo. Yo sé lo que te digo. Sí. Sería maravilloso. Lástima que ya la vida pronto se me va a acabar. No, no diga eso. Lo dices porque me aprecias. Pero debemos ser realistas y entender que muy pronto este cuerpo dejará de servir. Todo esto que está pasando me duele muchísimo. Por ti y por tu papá. No sé, quisiera ayudarlos de alguna forma. ¿Y a mí por qué? Porque te quiero. Tú lo sabes. Sé que solo tú puedes ayudarme. Ay, Andrés, por favor. Te espero mañana. Al mediodía. ¿Sí? Está bien. No me falles. Isabel. 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 Suéltame. Te vi besándola. Yo te vi o me lo vas a negar. Fue algo sin importancia. Es parte del juego. Sí, claro. Y si eso lo haces en mis narices, no me puedo imaginar lo que haces con ellas solas. Porque mañana hiciste una cita con ella, ¿o no? La situación es muy crítica para que vengas con escenas de celos. ¿Tú crees que a mí me gusta mimar a esa tonta? ¡La besaste! No como te beso a ti. Piano. Ay, Dios mío. Es cierto. Está
tocando otra vez. Y como nunca. Definitivamente ese viejo es más fuerte que un roble. Andrés, ¿sigue aquí? Ángela.